Escucha bien esto. Si piensas que alcanzarás la riqueza con una mentalidad de pobre, estás condenado a la pobreza. Para poder ser rico, antes debes pensar como una persona rica. El error más común de las personas pobres es que piensan que la riqueza y el dinero llegará a ellos por arte de magia en algún momento. En cambio, los ricos toman responsabilidad y saben que lo único que les separa del éxito son ellos mismos. Hay diferencias muy grandes entre cómo funciona la mente de los pobres y la mente de los ricos. Por eso, en este vídeo te voy a contar las 10 claves para que puedas dejar atrás tu mentalidad de pobre y puedas crear una mentalidad de riqueza. Quédate hasta el final del vídeo, porque esto te interesa. Primero, reconoce tu potencial ilimitado. Henry Ford, el famoso empresario americano, dijo lo siguiente: tanto si crees que puedes lograrlo como si crees que no, estás en lo cierto. Si crees realmente que puedes lograr algo, ya tienes la mitad del camino recorrido. Comprende que tu potencial es ilimitado. Imagina tu mente como una tierra fértil lista para cultivar. Esta declaración encapsula la idea de que nuestra mentalidad tiene un poder inmenso sobre nuestra realidad. Solo aquellos que creen que pueden lograr algo, acaban lográndolo. En cambio, las personas que piensan que no pueden conseguir algo, obviamente no lo logran. Piensa en las veces en las que tus dudas o miedos te han frenado. Ahora, imagina lo que podrías lograr si en lugar de eso, te convences a ti mismo de que eres capaz de superar cualquier desafío. Esta convicción interna te dará la fuerza para enfrentar todos los obstáculos con determinación. Número 2. No confíes en la suerte. Solo los pobres buscan la suerte. Los ricos la crean. Los pobres creen que aleatoriamente algún día les tocará la lotería o encontrarán la mejor oportunidad para hacerse ricos, pero finalmente ese día nunca llega. En cambio, los ricos crean su propia suerte. Se ponen en marcha y toman acción constantemente, y así, ellos están creando su propia suerte. Un proverbio en latín dice lo siguiente: la suerte acompaña a los valientes. La suerte es un concepto tentador, pero no es una buena estrategia para alcanzar el éxito. En realidad, la suerte es impredecible y está fuera de tu control. Contar con la suerte como tu principal motor para el éxito es como construir un castillo en la arena, pues puede desmoronarse en cualquier momento. En cambio, enfócate en el trabajo constante y sostenido. Imagina tus metas como destinos en un mapa. La suerte podría llevarte temporalmente más cerca de tu objetivo, pero solo un esfuerzo consistente y planificado te permitirá llegar allí de manera segura y sostenible. Crea tu propia suerte. Número 3. Evita las soluciones rápidas para hacerte rico. Las llamadas soluciones rápidas son una trampa para aquellos que buscan riqueza y éxito sin esfuerzo. Estos esquemas explotan la gratificación instantánea, persuadiéndote a priorizar recompensas inmediatas sobre un crecimiento financiero a largo plazo. Estas promesas suelen carecer de una base sólida y normalmente son arriesgados o incluso ilegales. Te prometen retornos rápidos, pero en realidad, seguramente termines perdiendo todo tu dinero y dañando tu reputación. Además, te hacen creer la idea errónea de que la riqueza llega sin esfuerzo. Deja de buscar el atajo o el camino rápido, porque no existe. La verdadera riqueza se construye con paciencia, conocimiento y enfoque estratégico. El dinero que rápido viene rápido se va. Número 4. Mentalidad de escasez. Los pobres persiguen el dinero como un fin en sí mismo, obsesionándose con acumular riqueza sin un propósito claro. Por otro lado, los ricos ven el dinero como un medio para alcanzar sus metas y sueños. Utilizan el dinero como una herramienta para invertir, generar ingresos y crear oportunidades. Al hacerlo, atraen el dinero hacia ellos en lugar de perseguirlo constantemente. Los pobres van constantemente persiguiendo el dinero. En cambio, los ricos saben que el dinero no es más que un resultado de aportar valor a la sociedad. El dinero es la moneda de intercambio por el valor aportado. Número 5. Rodéate de personas exitosas. La influencia de tu entorno en tu mentalidad es innegable. Seguro que has oído que eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Pues esta idea es profundamente cierta. Si pasas tiempo con personas que tienen una mentalidad positiva y han logrado el éxito, verás eso como lo normal, y así, tu subconsciente trabajará para que tú también te conviertas en una persona así. Por otro lado, si te rodeas de personas negativas o complacientes, es más probable que adoptes sus creencias limitantes y te sientas estancado en tu camino hacia el éxito. Si te juntas con 4 pobres, tú serás el quinto. Pero si te juntas con 4 millonarios,
tú también serás el quinto. Número 6. Deja de pensar como un empleado. Debes romper la mentalidad de seguir órdenes y hacer solo lo que se espera de ti en tu trabajo. Claro, seguir instrucciones es importante, pero si te limitas a eso, te estás limitando a ti mismo. Piensa en lo que puedes aportar adicionalmente a tu trabajo, o en cómo puedes mejorar tus habilidades fuera de él. ¿Tienes una pasión o un talento especial? Puedes convertirlo en un negocio secundario o una fuente de ingresos adicional. La mentalidad emprendedora o creativa es clave para salir de la rutina y buscar oportunidades que otros pasan por alto. No tengas miedo de explorar y cuestionar. Número 7. Aprende algo nuevo cada día. La vida está llena de oportunidades para aprender, y esta mentalidad marca la gran diferencia entre las personas pobres y ricas. Piensa en ello como ejercitar tu mente todos los días. No necesitas leer un libro completo todos los días, pero tienes que dedicar tiempo a adquirir nuevos conocimientos. Puede ser algo tan simple como leer un artículo o escuchar un podcast educativo. Además, cuando aprendes algo nuevo cada día, con el tiempo, acumulas un conocimiento tan valioso que se convierte en una ventaja en tu vida personal y profesional. Número 8. Invierte en ti mismo. Esto es como poner tu bienestar y crecimiento en primer lugar. Eres tu propio proyecto y debes invertir tiempo, energía y recursos en mejorar constantemente. Al invertir en ti mismo, estás diciendo al mundo y a ti mismo que te valoras y que estás comprometido a alcanzar tu máximo potencial. Esta mentalidad de autoinversión te empoderará para alcanzar tus objetivos. Debes invertir en ti mismo antes de poder invertir fuera. Número 9. Busca retroalimentación. La retroalimentación es como un espejo que te muestra quién eres realmente. A veces, puedes estar demasiado cerca de tus propias acciones y decisiones para ver claramente. Aquí es donde entra la retroalimentación de personas de confianza. Buscar activamente comentarios de personas que te conocen bien y te respetan, te permite identificar tus fortalezas y debilidades de una manera más objetiva. No tengas miedo de pedir retroalimentación y, lo más importante, de actuar sobre ella. La retroalimentación constructiva es un regalo si estás dispuesto a escuchar y mejorar. Número 10. Tu mayor enemigo es la procrastinación. La procrastinación es un ladrón de tiempo y energía. Muchas veces, aplazamos las tareas importantes porque nos sentimos abrumados o simplemente porque preferimos hacer algo más agradable en su lugar. Pero aquí está la verdad. Cuanto más pospongas las cosas, más pesadas se volverán y más estrés te causarán. En lugar de coquetear con la procrastinación, establece metas claras y haz lo que debes hacer. Cuando superas la procrastinación, alcanzas realmente la riqueza. Ahora sí, te toca a ti. Es hora de que arregles tu mentalidad de pobre y empieces a pensar como una persona rica. Dale like al vídeo y suscríbete para desarrollar una mentalidad millonaria. Te dejo por aquí otros videos sobre finanzas personales que también te interesan. Hasta la próxima.